tírame después la pelota bien. No, qué tembleque tan berraco. ¿Cómo vamos, Alegría? ¿Cómo está mi gente linda? Hermosa, y hagamos un show. Nosotros también nos metimos en la película, vea. Estamos en modo circo hoy y ese espectáculo tan bello que vieron es Imperium Circus, directamente desde Moravia. Una belleza, talento del barrio en modo circense. Sí, señor, porque aquí en Medellín hay mucho talento y nosotros siempre buscamos resaltar toda la parte artística. Y en esta ocasión, como vamos a hablar de circo, decidimos invitarlos a ellos, Imperium Circus, que nos estarán acompañando durante todo este programa para conocer un poquito acerca de toda la magia que involucra esta arte tan espectacular que todo el tiempo... ¿Cuál es la pirueta? ¡Oh, my God! No me vaya a decir que la cargue, Paola. Ese va a ser no el reto de hoy. Vea, malabares, equilibrio, concentración... Las telas de cristal. Todo ese tema aéreo lo manejan ellos también, señor. Que no es nada fácil. Eso es un talento y una práctica constante la que les lleva a ese nivel, porque no es fácil. Espectacular, bienvenidos. Además, también hay que resaltar que ellos dan clases a un semillero que se llama Sol de mi Barrio, sí. Es decir, que difunden cada vez más este arte circense, que es nuestro tema del día de hoy. Y en Medellín hay Festival de Circo, ya cumple 10 años. Que siempre estamos entreteniéndonos con estas maromas que uno les admira un montón, porque no es fácil, oh my God, hacer eso. Ese festival de circos que incluso en la pandemia se llevó, había un circo que se llamaba Circo de la Esperanza, el carro tarima que recorría todos los barrios. Medellín no ha parado el arte en ninguna expresión y circo no es la excepción para estar ahí firmes, constantes, vigentes. Y nosotros hacemos el show en el día de hoy como todos los juernes. Juernes. 10 de la noche. Modo fin de semana. Para que se conecte con nosotros. Para que goce. Telemedellín. Bien, hagamos un show. Aquí estamos. Hagamos un show. Listo, ellos se van a quedar durante todo el programa. Vamos para acá. Y nosotros, como siempre, tenemos invitados, ¿cierto? Oiga, eso de las pelotas no es lo de nosotros. A ver, tíramela y intercambiemos. Dejémoslos a ellos, dejemos a Imperium más bien. Y llamemos al invitado. ¿Quién viene a acompañarnos hoy a hacer malabares? Sí. A través de la música, de la alegría y de los sonidos populares. Con ustedes, señoras y señores, en Hagamos un Para Show. Papán, ¡Alejo Urrea! Entré haciendo magia. O algo. Alejo, ¿cómo le va con la pelota? ¿Qué tiene debajo ese sombrero? A ver, la modeladita y el show ahí adelante, por favor. Nos vamos a parar en los semáforos a pedir plática, ¿sí o qué? Vamos a posarle a todo el público ahí. Alejo. A ver. Ay, ¿cómo así? Eso empezó quedando. Salte. Oh. No, sin saltar. Listo, va. ¡Epa! Y cojan la pelota. La otra, nada más una. Ya vi que Alejo es un mico completo. Yo me subo donde sea. Ya lo dijo. Alejo, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejo? Ya lo dijo, se sube donde sea. Y es que este hombre ha estado sobre muchos escenarios. Sírvalo, pues. Ha estado en la Macarena. Ha cantado con los más grandes de la música popular, como Luis Alberto Posada. Jason Jiménez. Y está también ahí, es una promesa de la música popular, es muy activo en redes sociales, es un carisma y es un mico, como lo acabamos de ver. Yo creí que decir es un mico, no, es un mico. Es un mico completo, este loco, Alejito. ¿Qué tanto sabes de circo, ya que es nuestro tema del día de hoy? Pues la verdad me acuerdo, lo que sé en el momento de circo es como... Siempre como que cerca a la casa armaban una carpita. Ajá. Valía mil pesos la entrada, me acuerdo. Vamos a hacer la vueltecita. Ay, hagamos el ¿cómo se llama este? El ulaula. No, el ulaula es el que da la vuelta. El puentecito. Ah, el puente está quebrado. Para que pase por debajo. Y curaremos. Okay. Por debajo. Alejito, entonces decías, pagabas 1,000 pesos para entrar a la carpa de circo. 1,000 pesos. Yo creía, y yo no sé si estoy en lo equivocado, que todo estaba programado. Cuando llegaba, que es que el que hacía hipnosis, sí. Que le empezaba a dar la vueltecita, empezaba a decirle, contar hasta tanto, y empezaba a hacer un poco de cosas y vainas. Yo decía, eso está programado. Ay. En mi inocencia. Pero no, era muy chévere el parche, muy bacano.
Yo creo que eso no solamente en mi barrio, sino en casi todos los barrios de Medellín uno veía una carpita, circo a 1.000, 2.000 pesitos, y él era el parche todos los domingos con la papá. Paola le tuvo miedo a los payasos. No tanto, ¿no? Antes me parecían divertidos, yo era como, ay, tan chévere, payasitos, por los disfraces, y además por las películas de terror que siempre se relacionan con los payasos. A mí me parece fascinante el circo, los malabares, y en realidad pues como toda esa apuesta artística que son, pararán. Y además el circo, como dato curioso, según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, el circo inició con un lugar que ocupaban los romanos para ir a hacer carreras de caballos o carreras de carros, inicialmente con eso. Eran duelos a muerte con animales, ya se prohíbe muchísimo los animales en muchas presentaciones de circo, ya son como más la puesta en escena, como entró Alejo, dándola toda, ¿sí o qué? Claro, total, no, me imagino que eso ya es como parte más del espectáculo, de bonito, chévere. Pero no, ya hacia el maltrato, nada que ver. Y también los magos hacen parte de esos espectáculos. Ustedes veían cuando payasos, titiriteros. Equilibristas, los corsudos. Los hombres bala. Uy. Los que con las motos se meten. No sé si han visto eso, que es como una atracción y juego extremo dentro de una bola. Ay, qué nota. Y hablando también del circo y del circoteatro, que es el que estamos viendo en estos momentos, los mimos con su expresión corporal. ¿Cómo hacen los mimos? Eso parece es una karateca. Pues. Es que un mimo haciendo así. El mimo. El clown. Esto se llama el toc. El toc toc. En técnica teatral. Toc. Y los ventrílocos, los trapecistas. ¿Cómo le va con el toc? Toc. Y con el TikTok. Uy. Vea pues la mesita que tengo yo acá, vea. Ay, me acordé de otro que es genial. ¿Cuál? El que pasa en la cuerda por el aire, los equilibristas, la cuerda en el aire, floja, los trapecistas. Hay un concepto del circo que yo recuerdo de los trapecistas y es, si no me miras, no salto. Lo importante es esa conexión visual, esa conexión energética para... A ver, Alejo, ¿cómo nos conectamos tú y yo para hacer equilibrio? ¿Cómo, Ale? Tan. Ojo, más descoordinado. Vamos con todas. Ahí voy. Eso es pico monto, eso es otra cosa, Alejo. Ese no es el de la cuerda. ¿Cómo el de la cuerda? Pico, monto, pico. Jugaron pico monto. ¿Han ido al circo? Pico. ¿Cuándo fue la última vez que fue al circo Alejo y Paola? Yo hace mucho tiempo a un circo tradicional de barrio no voy. Pero sí he ido a presentaciones, pues, como de colectivos artísticos que tienen esas puestas en escena. Y voy muy frecuentemente, en realidad. Me gusta mucho. Aprovechemos para que la gente también vaya a teatro y esté pendiente de todo, de todos esos espectáculos. Acá hay un Circo Medellín, hay un festival, Medellín, como lo mencionamos hace un momentico. Sí, Festival de Circo. Okay. ¿Dónde? Aquí, Monday, en Medellín. Ok, qué chévere. ¿Qué es lo que más te gusta, vos, Alejo, de estas puestas en escena? Me parece muy bacano, por ejemplo, el tema de los magos. El tema de la agilidad también, por ejemplo, malabaristas, las personas que son en los zancos, un equilibrio impresionante. Yo no tengo equilibrio de nada. Dijo magos. Les damos gusto. Démosle gusto a Alejo. Vamos a traerle un mago ya que lo pidió. Ay. Aquí tenemos magia, pam. Y en Hagamos un Show tenemos a... El mago Amir. Él llega. Viene con su mesa y sus implementos. Él está luciendo un espectacular gabán de lentejuelas. Ay, mago Amir, qué belleza. ¿Qué más? ¿Cómo está? Con toda ¿Cómo la actitud. Vamos, ¿cómo vamos? No se deje tocar mucho de Paola, que ella lo desaparece a punta de piropos. Ella lo desaparece. Venga, pues, Alejito, para el lado de Amir. No trae conejo. No trajo conejo, Ana. No me sirve. A mí siempre que vengo a show de magia me tienen que dar un conejo. Un conejito. ¿En serio? Hoy le hicieron o conejo. O paloma. O paloma también. Pero de pronto te puedes cristar con algo diferente. Vamos a ver. Mira, cogemos un pañuelo y si decimos magia, cogiendo un poquito de energía desde arriba, yo no sé por qué aparece una varita mágica. No puede ser. A ver, yo toco. Te regalo la varita. Y a ver, lo vuelvo en pañuelo. No se puede. Lo vuelvo en pañuelo. A ver. Pau, no da, Venga la cámara, venga. No, no da, Pau, mira, es increíble. Pan. Mira, es más, vamos a hacer algo más interesante, Pau. A ver. ¿Te parece? ¿Me puedes tener por ahí? Pero con Alejo, hagámoslo con Alejo. Alejo, mira,
Voy a coger esta baraja de cartas. Quiero que se vea claramente tréboles, corazones, picas y diamantes. A ver, espere. Con suavidad. Con su avena. Tréboles, corazones, picas y diamantes. Mira, vas a tomar una carta cualquiera y al azar. Y vas a mostrarla suave, a la cámara para que todos la vean ahí. Yo no la voy a ver. A ver. Muéstrala a todos muéstrala. Ahí. No voltee. Un 4 de corazón, listo. Lindo vimos, ese 4 de corazón. Vimos. Ya vimos todos cuál era. Mucha atención, quiero que ponga la carta en cualquier parte de la baraja, que la pierdas. Alejo, quiero que no parpadees porque hay que mezclar un poco la baraja. Hay que revolver un poco las cartas. Y yo creo que la cartica era justamente esta que estaba aquí arriba. Era el 7 de corazones, ¿no es? No. Alejo, abre tu mano. Voltea el 7 de corazones y quiero que le pongas tu otra mano encima. Y ahora cojo una carta de aquí, que es un 6 de trébol. Mira este viaje. Si cojo el 7 de corazones y le hago así, yo no sé por qué el 7 de corazones se viene para acá. Muestra la carta que está ahí para que todos la vean. ¡No! ¡Oh, my God! Y hace lo mismo con plata a Maguamir, con la misma plata. Con la misma plata. Me convierte en 9.000 en 9.100. Puede ser. Puede ser una buena opción. A ver, ¿qué más trucos Chicos, tienes? Chicos, es más, yo quiero que en este día brindemos todos un poco por ese festival de circo que se viene. Entonces presten mucha atención porque podemos brindar. Si brindamos, decimos magia, ¡oh, magia! ¡No puede ser! Se le puede no tirar puede, por aquí, por no abajo. ¡No puede ser! Mira, mira, mira. Por mira. Los lados. Hago así y brindis. ¡Bravo! ¡Wow! Muchísimas gracias. ¿Qué es esto? Pau, me queda un truco final. Pero, por favor. ¿Lo quieres ver? Mira. Voy a coger una cuerda. Quiero que cojas esa cuerda grande. Ahora vas a coger, David, una pequeña. La chiquitica. Y vamos a coger una mediana. Quiero que no parpadeen, mira, mucha atención, cuerdas de diferentes tamaños. David, pásame la más pequeña de todas, ahora vamos a coger la más grande. Y por último, Pau, pásame la mediana. Entonces quiero que no parpadeen, porque si yo cojo las tres cuerdas, voy a intentar hacer que se vuelvan del mismo tamaño. Solamente hay que coger la más grande de todas, la mediana y la pequeña. Quiero que digan, ¡magia, magia! ¡Magia, magia! Y si decimos, ¡magia, magia!, las tres cuerdas se vuelven del mismo tamaño. ¡Bravo! Gracias. A ver las caras de los televidentes. Es más, algo más increíble, algo final. Cogemos las dos cuerdas y si yo cojo punta con punta, quiero que sople, sopla. Hago así y yo no sé por qué la cuerda se vuelve una sola. Es más, mira, yo cojo punta con punta de nuevo, sopla. Y ahora la cuerda se queda sin punta. No. Cógele las puntas, por favor, ahí, cógele las puntas. ¿La dos o esa? La pequeña. Mucha atención. Porque si cojo aquí, David, sopla. Hago así y la cuerda vuelve y recobra. ¡Un aplauso! ¡No! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Eso en realidad es magia y es talento y es disciplina, es arte, es compromiso. Maguamir, gracias. ¡Qué belleza! Maguamir, de ese talento, ¿qué se siente tener a los niños, sobre todo hipnotizados en un escenario, felices y darle esa felicidad y esa espontaneidad al futuro del país? Tenlos ahí concentrados con tanta alegría. Yo creo que lo más especial es que los niños se conecten con el arte de la magia. La magia es un arte que viene evolucionando hace muchos años. Es un arte que encanta a grandes y chicos. Y lo más importante no solamente es entretener, sino también dejar una enseñanza. Ahora estoy trabajando con la magia ecológica, la magia del cuidado del medio ambiente. Entonces me parece súper bueno conectar la magia con temáticas nuevas. Bacanísimo. Alejo, ¿cómo te pareció? Suamir. Alejo, gustó. Hace tiempo no había un espectáculo de magia, pero yo creo que desde que estaba pequeño. Y eso lo conecta a uno, lo vuelve a uno como a la infancia. Creo que es algún calor, como que uno dice, uy, recordé mi primera comunión, recordé cuando era un bautismo, cuando era algo de amigos, porque a uno lo invitaban siempre a esas reuniones de confirmación, primera comunión, y siempre llegaba el mago. Siempre llegaba. Entonces me recuerda ese momento. ¿Te sabes un truco? No. Con las monedas, que uno tiene amigos que ponen monedas. No me acuerdo que el berraco conejo, a ver el conejo. ¿Con el conejo? El conejo sí no lo puede aparecer hoy. ¿Quieres conejo? Yo quiero un conejo. Oiga, ese conejo que me dieron en la primera comunión era así, terminó así en la cara. Ah, gordo, eso también es magia. Por así me sapearon un truco. A ver. Camila Mora me sapeó un truquito del conejo, vea. Al menos tenés un conejito ahí. Contratada para Imperium Circus. ¡Qué nivel de magia! ¡Qué trucos! Vaya, para México, a los hermanos Gasca ya. Alejo, trucos en el escenario de un artista. Ya los artistas, cuando son tan cancheros, saben cuáles son las frases para tirar al público, para aprender, para interactuar, cómo se paran, si hay un ritual en el camerino. ¿Qué hace Alejo Urrea antes o durante el concierto? Antes del concierto, lo primero que hago es prepararme vocalmente, ejercicios. Ejercicios,
saber que no solamente la preparación viene 5 o 10 minutos antes, media hora antes, sino viene de un trayecto de semanas antes de un show, porque usted todos los días va armando su show y va organizando cositas chéveres para brindarle a la gente un espectáculo. Genial. Y dentro de la tarima, yo creo que el mismo dinamismo de la gente, dependiendo cómo esté, en qué momento esté, se va dando como vamos a tomar, vamos a decir esta frase, vamos a tirarle esta parte al público porque está muy prendido. Genial. Entonces eso va como uno mirando cómo responde el público y a medida de eso, uno le va tirando sus ticsitos o sus cositas. ¡Qué nota! Genial. Gracias, Mago Amir. Muchísimas gracias. Un placer saludarte, hermano, conocerte. Y Alejo, te voy a invitar, los vamos a invitar. Vamos a ver a quién. A un loco que siempre está aquí en el programa. Que nos encanta. Me encontré un loco. Ay, que también está con circo. Me encontré un loco, Pao, mamazota, para llevarte a Minnesota. David, papazote, para llevarte al monte. Hoy vamos a hablar de las artes circenses, que tienen un registro de 3.000 años antes de Cristo. Imperio mongolés, en la China y en Mesopotamia, ya estábamos hablando de malabares, el mismo que tenemos que hacer todos para vivir bien. Y aquí en Telemedellín vamos a ver cuáles son los mejores malabaristas de este canal locadios queridos. Desde que nací me ponen los pies, lo difícil es pararme las manos, pero como puedes ver... Dicen que él es popular y muy bueno Alejo Urrea. Te gusta el reggaetón y muestre cómo perrea. ¡Claro, Paola! Ay. ¡Oh, my God! ¡Hasta abajo! ¡Oh, my God! Se me subieron los calores. ¿Cómo baila Paola? Yo me mantengo bailando. Que lo baile. Yo ya soy paisaje acá, vea. Muestre. Muy bacano ese reggaetón sanjuanero. Maravilloso. Brutal. Yo me bailo lo que sea, ya lo he dicho una y mil veces. Póngame un comercial, póngame una ambulancia, póngame un sonido de circo y empiezo a darle al baile. Porque alegra la vida. Bueno, ¿trova, Alejito, qué? Ay, Dios mío, no a me ver, digan eso. Ese es el reto principal de este programa. Redoba. Tírala. La tiro yo. Arranque a trobar, Alejo. Sígame el ritmo viejo. Y aquí no es haciendo magia, o le saco este conejo. Oiga, David y Paola, eso. Aquí estamos pasando bueno. Lo digo con todo orgullo en Telemedellín con los buenos. ¡Eso! ¿Qué quiere decir? En Telemedellín. Yo digo a quien hagamos un show, que estamos hablando de circo. Con Alejo y con David estábamos pasando de circo. Y yo tengo otro reto que mi verso ahora promueve. Vámonos a hacer el reto que es... ¿Se puede? No se puede, no. Ese atrevido se atreve. Se atreve o se atreve. Se atreve. O sea, no hay lugar a duda de decir que no se atreve. Se atreve. ¿Por qué la cambiaron? Era la verdad se atreve. No, pero se atreve. Aquí se atreve. Nos gusta la gente que se le tira las cosas. Vea. Empezamos con miedo bonita. Sin miedo a nada. Entres en la pantalla de los televidentes. Vaya para adentro, bien pueda, Alejo. ¡Tararán! Y aquí
tenemos a otro invitado que sabe muchísimo acerca del circo. Sí. Es un sociólogo, además, estudioso, investigador, es actor circense. Mejor dicho, tiene la base teórica de lo que estamos viendo en el día de hoy. Tiene todo el palmarés para hablarnos de circo con propiedad. Sí, señor, bien. Pero no lo vemos acá. ¿Dónde estará? Pues va. ¿Amir lo desapareció o qué? Va a aparecer con ustedes en Hagamos un Show, Héctor Pardo. Pobre Héctor Dios. Con su monociclo. Ni en mis mejores épocas de 8 años hacía. No, no. Hola, bienvenido, Héctor. Héctor, ¿cómo bienvenido? Vamos? Hola, muchas gracias. Bien pueda. Permiso, eso es como para un niño de cuántos años, Héctor. Pues se pueden niños desde 0 a 100 años, la verdad. A 100 años. Como el circo, ¿no? Eso es lo más bacano porque no, la edad es mental, ¿cierto? Siempre lo hemos dicho. Claro. Entonces, sí. Héctor, como les mencionábamos, sabe mucho del tema circense. Además, es cofundador de esta compañía que nos está acompañando. De Imperium, en el día de hoy. Y tenemos un tablero para que él nos explique así a grandes rasgos algo chévere acerca de este arte. ¿Te parece? Ok, voy a tratar de definirlo primero que todo, tratando de ser como rápido. Teniendo en cuenta que definir el circo, de hecho, ya de por sí es una proeza en sí misma, ¿cierto? Sí. Qué pena que le dé por aquí la espalda. Para ello, voy a empezar como a definir un poco lo que ustedes ya estaban contemplando ahorita en la charla. Y era esos tipos de circo que mencionaban. Mencionaban, sí, por un lado, el circo tradicional. Tenemos por acá el circo contemporáneo. El circo social. Ajá. Y el circo callejero, ¿cierto? Yo le quiero dar, he tratado de darle como mucho este espacio en el circo. ¿El callejero? En el momento de definirlo, sí. Tenemos circo tradicional, como lo que venimos acostumbrando siempre con el tema de la carpa, ¿cierto? Los grandes colores, el mago, que tiene una estructura de presentador, acto, intervención de un payaso, por ejemplo. Okay. Y que tiene una estructura después bastante conservadora y que es la que por lo general todos relacionamos siempre. Tenemos circo contemporáneo, que le apuesta un poco más a la dramaturgia, a la narración en la escena. Entonces pretende también como componer de pronto una historia, una narración, un mensaje, una reflexión. Y no tiene que ser dentro de una carpa, ya no se sale de los esquemas. Exacto, esa es la, digamos, como esa variedad y esa diferencia, digamos, drástica con el circo tradicional. Ok. Yo no lo llamaría contemporáneo, preferiría llamarlo más bien circo-teatro, ¿cierto? Preferiría llamarlo circo-teatro. Y al final, ¿estos dos en qué se diferencia? ¿El circo social y callejero? Pues obviamente el callejero, como su nombre lo dice, es más de andar circo, por fuera. El circo social implica más que, digamos, explorar unas grandes habilidades. Lo que busca es transformar a las personas, ¿cierto? Generarles como un impacto para que cambien de pronto su forma de ver las cosas o incluso ofrecerles nuevas alternativas de vida. O sea, ¿qué Imperium tiene de este y de este? Y también, circo teatro también. Y también tenemos circo tradicional. Y queremos muestrica, Héctor. O sea, nosotros vinimos a ver un montón de espectáculos y tú también trajiste una bola de cristal. Ok, no hay problema con eso. Además, te confieso que yo soy como hipnotizada con esas bolitas de cristal. Empecé con estas, pero esas de cristal me parecen maravillosas. Vamos a ver entonces si el público nos colabora un poco con eso, ¿ok? Público. Vamos a ver qué aparece entonces. ¡Oh, my God! Como les decía entonces, el circo tiene un poco de esa belleza que nos caracteriza de pronto a la trapecista con su delicadeza y que de repente hace ver todo más sutil y hermoso, como si nos ilusionara, ¿cierto? Pero también tenemos el riesgo. Ese desafío constante. Y con chaqueta y todo, va. Al peligro. Pucha. Uy. Y por último, tenemos la sorpresa, ¿eh? Qué hermosura. A ver, Dani, pruebe usted con esta ola. ¿Yo qué? Y Alejo pruebe con esta, vea. Míreme la cámara y pruebe con esta ola porque la de cristal está listo. Él al principio estaba amasando y... ¿Como amasando pan o amasando pizza? Como haciendo empanadas. Véala. Ya la cogí, papi. Oiga, hizo magia y se le llenaron de oro las manos. Ya estamos listos. Pero este no es el reto que tenemos hoy. No, es un poquito más complejo. Vamos a ver si es posible lograrlo. A ver. ¿Cómo es el reto? Es muy sencillo. Como les decía, el circo tiene esas características y particularidades. Vamos a montar de adaptarse. Lejos.
Claro. Y a caballito no con los tres. Ni a caballito. O sea, nuestro reto va a ser aprender a montar en esa mini bicicletica. ¿Cómo se llama esa mini bicicletita? Se llama mini bike o mini bicicleta, la verdad. Mini bike. Mini bike. Entonces, ajá, tenemos cada personaje un minuto. Es decir, Alejito tiene un minuto, David un minuto y yo tengo un minuto. Listo. Para ver quién logra hacer equilibrio en esa bicicleta. Arranque. Es muy simple. Simplemente tomas un poquito de impulso y ahí coge los pedales y empiezas. Empecemos, David, entonces. Dale. Vamos. ¿Quién a ver. Empieza? David. A ver, pues. Nos fuimos. Impulso, empújeme. Pero conteo, pues, Paola. Conteo, ven. ¿Y para dónde cojo? 3, 2, 1, empieza el conteo. ¡Jue madre! Vamos, vamos. ¿Tiene más? Al menos tres pedalazos. Al menos tres pedalazos. ¡Chao! Ah, no, ese se ve que monta hace rato. Mejor Alejo, dicho, Alejo, ya. Alejo. Alejo. Hágale, pues, vamos. Alejo, porque ya vi que David pasó la prueba de una. ¡Dale! Alejo, nos fuimos. Yo hasta la voy a picar, imagínate. Nos fuimos. Sin manos, sin manos. ¿Sin manos? ¡Ah! No, este no fue reto. Espere, 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 espere. Vamos, vamos. Con toda. Y vaya cantando. Con toda. Vaya cantando, vaya cantando. Ah, no, esto es montado de cabeza. Mejor dicho. Pero. Está profesional. Gracias, gracias por acompañarnos. Héctor, a nuestra compañía también por estar tan bellos aquí presentes. Héctor, excelente. No, yo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eso, pero, a ver, el camello, a ver, me le mido por ¿será? Un 2 segundos. Pero a mí me da sus... No, es que con este vestido me da sus... Se le enreda ese vestido ahí y le digo sí que... Muy bien. Le hacemos magia. Bueno. Fue capaz, fue capaz. Pa. Con este circo nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejo. Qué bueno. Baby, muchos papá. Éxitos en lo que se viene. Chao, música popular. Alejo, muchas gracias. Dios me lo bendiga, Héctor, papá. Muchas gracias. Héctor, gracias. Excelente. A nuestro circo, a nuestros televidentes hermosos que siempre gracias. Están presentes. Gracias, chicos, gracias. Para chao, ustedes. Chao, chao. Ellos son Imperium Circus. A ver, ¿cómo es el circo? ¿Cómo nos despedimos? Actividad. Con el show actividad. Completo. Para show, show, a ver show, las show. Bolitas, las bolitas. A ver, las bolitas. Chao, nos aquí vemos. Aquí se me mato, aquí me mato yo con esto. Ha ha ha.